opiniones también.
girls with their nails done now. Uy, buenas noches, los que andéis ya por ahí, saludos. Osmave, no sé, creo que está por ahí el amigo Osmave. Estoy viendo yo aquí. Bueno, Osmave, se escucha y se ve todo correcto, ¿no? Correcting people, ¿no? ¿Eh? Según veo por ahí, parece que sí. Bueno, vamos a probar un punto de carga que he puesto en el mapa para cargar ahí en el tren todo el material este, para no tener que ir si no se quiere muy lejos. Si no se quiere ir muy lejos, pues para poder cargar ahí en el tren. Aquí esto estamos, vamos a estar montados allá. Otra farola que estorba. Aquí no hacen más que estorbar la farola. Otra vez. Y esta mierda. A ver, darme un segundín. Osmave, está por ahí. Me se escucha cambio. Ahora, parece que ha quedado esto más. ¿Se escucha bien, Neca? ¿Todo correcto? ¿Se oye? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se siente? ¿Se padece? No sé si traer aquí la... Que esta cosa no va muy grande. Y baja el coche. Vamos a ver qué tal... ¿Qué tal llevamos el material ese de la gravera ahí al tren? A ver qué tal se carga desde la cinta. Si vemos que funciona, esta actualización no está todavía subida, ¿vale, Neca? Esta hay que paquetarla y subirla si veo que mola eso. Lo único que no me gusta mucho que luego para la entrega, creo... Creo que para la entrega que hay allí hasta el final del mapa, para que el tren haga la entrega, creo, vamos. Porque si la alquilas, le cargas y le entregas, no sé qué pasará con la carga, no tengo ni idea, no lo he probado. ¿Sabes cómo te digo? En vez de tener que ir desde ahí, desde la gravera, hasta el final del mapa, para que te tire el tren al suelo y te diga lo de si vende el material... No sé si bajándote... Mateo Gamín. Una serie. Bueno, que le he pegado, tío. Hostia. Este árbol... Pues este árbol ya sabéis dónde vais. Sabéis dónde vais, ¿no? Aquí está árbol que estorba, fuera. Adiós, que te vaya bien, que te pille un carro y te mate un tren. Pienso que no tendrás que ir, o sea, supuestamente cargamos el tren, le damos a devolver y el tren se va y te pide si vende el material o cómo. Lo probamos ahora, a ver. Cargamos un viaje de arena y lo hacemos así, a ver qué hace. Vamos a llevar la otra góndola, que es más chica, que esta es muy grande.
Para llevar un cacho cinta no hace falta. Es que así, que no queremos ir con. Está uno solo, pues lo descarga ahí más cómodo. Mira, mira, se ha quitado lo que pintamos aquí al actualizar ahora. Se ha quitado el asfalto ahí. Estos que asfalto nos echaron, que ya se ha ido, tío. Vaya asfalto que echaron. Vaya asfalto que echaron, tío. Vaya asfalto. Menos mal que esto tardamos 0 coma en pintarlo. ¿Esto sabéis qué ha sido? Lo has pintado con el rodillo. Se fue. Ha desaparecido, pero esto ha sido ahora al meter, al actualizar el mapa, eso como cargo las texturas que tiene el mapa. ¿Sabéis qué hemos dicho? Pues se ha vuelto a poner otra vez la textura. Habrá que pintar más una cosa para que tendríamos pinta de antes. Había por aquí una zona de hormigón, me parece. Ah, no, está. Eso, ah, no, mira, lo ves. No, sí, no. Esto era. Bueno, pues esto está. Cosucas de la vida. Rodillo ese lo vamos a bajar aquí. Igual que Vale. Vamos a ir a llevar una cinta para allá, para allá. Este rodillo se va, el rodillo se va por el barranquillo. Yo creo que este sí coge bien esta, sí. El otro Scania no. Cabrito tiene muy para adelante la. Y he estado mirando a ver si le podía hacer móvil la quinta rueda, pero forma parte del chasis y no tenía ganas de. No tenía como ganas de enrearme a esas corrucas. El rodillo, se va el rodillo. Bueno, me voy a por la. Me voy a por la bicha. Vamos a comprar. Vamos ya a comprar. Vamos a comprar la que tenemos. ¿De qué color la cogemos? ¿De qué color? ¿De color? Mira, ¿qué color negra? Esta la vamos a coger negra. Poquito menos oscura. No. Negra, bonita. Qué bonita. Hoy, hoy, hoy. Ah, sí. Ya me sé. Ya me sé. Bueno, vámonos. ¿Qué ha pasado aquí? Esta góndola tengo yo que revisarla a ver si es que tiene, si es que tiene súper exagerado el peso o es que, espérate a ver, me huele que es que llevo las patas arrastra. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, eso es. Estoy diciendo.
Estoy diciendo, esta góndola parece que le cuesta al camión moverla, claro, y vas con las patas arrastras. Estamos tontos, estamos tontos. Es que esta góndola la han puesto para que con la X baje los estabilizadores, eso. Y luego con el ratón o con el joystick, como te has configurado el subir y bajar las balas, pues subamos y bajamos la rampa. Así, si montamos un vehículo que es más largo que la góndola, pues podemos subirlo hasta que pegue justo en el vehículo en cuestión. Son que decir. Pero de todas maneras, esta góndola tengo yo que mirarla porque yo creo que es que tiene el peso muy exagerado, ¿eh? Porque le cuesta a los camiones tirar de ella. Madre. No te había visto, compi. Uf, pues no sé si le he dado. No sé si le he dado, no sé si le he dado. No vi nadie, ¿no? Pues vámonos. Buah. Fíjate, macho, se conoce que había oferta en la cal y todo esto están echando cal aquí sin conocimiento, están todos los campos llenos de cal. ¿Para qué ha nevado? Esta góndola, a ver. ¿No la cogimos que giraran las ruedas atrás o sí? Sí. Sí la cogemos, sí. A este camión hay que arreglarle lo de la colisión, porque estás aquí que estés aparcado, aquí mismo, la detectan los vehículos que vienen por ahí, es porque eso no está bien que se ponga, ¿sabes? No ven, la X bajamos las patas y luego en el joystick o en el ratón donde te has configurado los movimientos, pues subimos y bajamos las rampas. Es que desde allí he estado mirando a probar lo que dijimos, NECA, ponerle una rampa como aquí adelante para cargar el material, pero el poco espacio que hay allí no me gustaba cómo quedaba, ¿sabes? El poco espacio que hay allí no me gustaba cómo quedaba, entonces nada. Lo he preparado para. Lo he preparado para poner una cinta de esta y luego mover el tren según nos apetezca. Ahí está. Ay, la leche jodida. No ve, imagínate que es mucho más larga, pues llega, subes hasta donde pegue. Ya está. Atas. Y nos vamos. Mira, mira, mira al tonto, mira al tonto. Yo no sé, ya está, no mira, ya se quedó otra vez el volante duro. No sé, mira, que este quedó aquí al final. Lo voy a mandar para la gravera. Este está vacío, sí. Control 0, o sea, al 0, carga arena. No, te vas ahí a carga arena. No hay nadie. Lo que no ven es en las colisiones, macho. Los objetos, a ver, está activado eso. Porque aquí la otra vez estaba ahí este empanado con el tren.
Detectar obstáculos, sí. No tengo ni idea, compi. Oh, me gusta esta tractora, macho. Me gustó en el 19 y me gusta ahora en el 22. ¿Viene el tonto o no? Allá atrás. En fin, Agustín. Cuando descargabas desde cualquier camión, ahí a la culera de la. A la culera de. Para que lo coja la cinta, pues quedábamos. Es mucho más ancho que la cinta, entonces se caería en teoría la mitad al suelo, ¿no? Así que le he hecho ahí un invento para pa encajar la cinta ahí a una especie de tolva. Y vamos a probar a ver qué tal funciona. Porque por no poner la otra que lo coge del suelo, es que eso no le veo sentido, ¿eh? Eso es que no le veo, es tan surrealista eso que no le veo yo ahí que una cinta coja ahí del suelo así nada más que por ponerla ahí, sin nada que le arrime el material. No sé si me explico. Hay una, la otra que es más pequeñita, que la pones y esta también, esta está puesta para que coja del suelo el material, pero no me gustaba, eso era muy irreal. No me gustaba nada, 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 nada. Esta va a bajar. Ha bajado. Esto es una moza. Una moza. Bueno, pues le hemos puesto ahí. Le he hecho ahí un. Una rampita. Para poder. Ya con el ancho de lo que es la caja del basculante. Y una especie de tolva ahí para que encajar la cinta, ¿vale? Y ahora pues encajamos ahí la cintita, ¿no veis? Y ya parece más realista, coño. No hay a lo alto de. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? San Quisil. Ahí está. Puesta ya quedaría ahí puesta. La bloqueamos la rueda. Levantamos. Sacamos la picha. Y en teoría está calculado para que caiga en el tren, ¿vale? Pues esta es la historia. Ahora ya tiene el ancho de la caja y ya simula que cae ahí, bueno, un poquito más realista, ¿no? Ahora el tren ya no se llama allá adelante, se llama aquí, ¿vale? Creo que ya le hemos llamado. Eso, saca la motosierra, yo tonto. Y vamos a probarlo descargando un viaje. A ver si se vende o no se vende. Este estaba ya cargado. Mira, este se ha parado aquí. Estaba cargado este. Bueno, vámonos. Ya, iba a decir que poco tuerce este camión, sé que no he torcido yo más. Mira los conos. Los conos aquí en esta planta están más tiempo para mitad de la carretera que en el sitio. Si no quieres ir hasta allí y quieres enrear un rato aquí con el tren, pues bueno, es una opción. Está también calculado para que cuando pare el tren ahí estemos ahí cargando, no corte aquí el paso este, porque si no lo cortaba, bajaba las barreras, entonces también le he programado ahí para que. ¿Qué ha pasado? Eso de que se bajen automático los bichos los voy a quitar también. No me gusta.
No me gusta que se bajen automáticos los... Se suban las ruedas, vamos. Las subas y las bajes cuando tú quieras. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal encaramos ahí el... Ostras, lo que no he probado es así o si daba la altura ahora el... Si daba la altura el Tiger para... Para que aceste la descarga. Ah, sí, pues lo da. Lo único que hay que ponerle es que no se mueva, porque si se mueve la hemos liado, ¿vale? Y ahora nos vamos a por el tren. El tren llegaba a mi pecho latía. Hostia, mira, está aquí el cabezón también. Le he puesto tres vagones para cargar bien de material. Si queremos ir hasta allí, podemos cargar aquí un vagón de arena, un vagón de grava y el tercer vagón cargarle allí de balastro y ya lanzar el tren para que lo venda todo. Bueno, para, compi, que esto no gastes combustible. Luego cobráis mucho. Bueno, pues esto ha quedado ahí bastante centradito. Creo que no hace falta darle a descargar a la Beriway. ¿No ves? Esto tengo que mirar yo. Porque se va para adelante el cabrón del camión, hay que estarle ahí frenando. ¿No veis? Ya está. ¿Y esta es la gracia? Esta sí es la gracia. Una fotito desde dónde, desde aquí. Foto. ¿Por qué este cabrito no? Si me bajo, ¿qué pasa? Que se mueven, como estés montado, mira, mira, ya deja de. Y es que nada más que se. Muy buenas, vamos a ver. Yo no sé por qué este tonto. A ver ahí. Lo mismo que le tengo que dar al Tiger de la esta, le tengo que dar para que entre un pelín más, puede ser, ¿eh? Está muy justito, está ahí en el límite de le detesta y no le detesta, mira. Foto. A ver qué cámara tiene el tren. Se acabó. ¿Qué coge el tren? Dos bañeras por lo menos y pico. Bueno, pues esta es la gracia, ¿sabes? Esta ya se queda aquí. Hay que mirar a ver de darle un pelín más para que no tengamos que subir la rueda esta atrás. Ya por un viaje más. Bueno, pues es otra manera de entretenerte vendiendo el material, ¿sabes? Guaca, guaca. ¿No veis? El tren está allí parado. Antes detectaba y estaban las balizas bajadas, las barreras. Pero la he recortado para la distancia de... para que no...
¿Has probado la pala esta ya, NECA, si ya te va mejor? La cañera siempre empezar a cargar por adelante. Unos decían que sí, que por adelante, y otros decían que por atrás. Y es que en principio los dos tenían razón. Estás cargando por adelante. Se te avería la máquina y se tiene que ir la bañera, por lo menos. No le patina tanto la que si las cargaba atrás solo. Pero claro, a la hora de bascular, pues también va a ser más complicado porque tiene toda la carga adelante. Pero si le cargas atrás y se avería la máquina y no puedes continuar cargando, pues en más de un sitio pues le va a patinar porque está toda la carga atrás. Una historia. Como lo suyo es que no se rompa la máquina. Y de que no se rompa la máquina, que no, Dios, que no se rompa. Así es que yo cuando cargaba, cargaba una para adelante y otra para atrás. Así si había cualquier problema, llevaba la carga compensada. Hostia, no hemos probado. Vamos a probar ahora lo de si se va al tren, le entregamos y vende el material lo que hace. Vamos a probar, perdemos un viaje solo. Esta manera Esta bañera es que está muy exagerada, me parece que tiene 60.000 o para allá, tío. Ahora llega muy bien la maquinita, ¿eh? Tenemos 500.000 nada más ya. Ha bajado la pasta. Me gusta cómo va la maquinita esta este año. El modelo del año pasado no me llenó mucho el ojo. Bueno, vamos a ver. Mira el cono. Ahora está quitado o puesto. Ahora. Buenas, ¿quién es? Pepi Confi, ¿ves? Pepino Cli. Muy buenas, compi. Meses. ¿Qué ha pasado aquí?
Un error, esperaros, que se me ha abierto aquí otra tontería. Bueno, qué mal va la aplicación esta de Logitech UTS, va como el culo. ¿Y por qué cuando arranco el semblante inicia el primer camino y cuando le descargo el segundo camino me pone sed al morir diciendo que de día y comida tengo que apagarlo y encenderlo cada vez que descargo un camino? Es que eso es cuestión de que hayas colocado bien las cintas, ¿vale? Que los montones no estén llenos ya, porque la cinta te descarga hasta un punto. Luego ya deja de descargar. Y sobre todo que tenga las cintas bien colocadas. Eso es cuestión de cómo tengas tú eso configurado, porque, por ejemplo, la cinta que va al segundo molino no hace falta que la hagas nada, incluso ni que la arranques. Pero la otra de la gravilla sí necesitas arrancarla y darla a descargar aquí para que te descarguen material en el suelo. ¿Sabes? No sé, pueden ser tantas cosas. El otro día uno de los compis me escribió de que la pala esa, cuando arranca la pala y la retro, que le va lento, dice. Es que cada uno es un mundo, como te ha configurado el ordenador, como te ha configurado el juego, los mods que tengas metido, es que yo todos esos fallos los veo bien a ver si ahora estando ahí con el freno puesto. Mira, se baja. Pero el caso es que no veis, lo detecta, porque se... Mira, es que se va bajando el camión. Hola, buenas noches. Muy buena, Mariachi. Antes de descargar este, vamos a probar si se va el tren. Entonces, supuestamente yo me voy aquí, ¿no, Necas? Y le doy a devolver el tren. Vamos a perder la carga. Devolver el tren alquilado. Le vamos a dar a devolver. Decimos que sí. Y me ha costado 250. Y hasta que no llegue allí al final no lo vende, entonces, ¿o cómo? Habrá que estar pendiente de... Habrá que estar pendiente de si lo vende ahora no me deja montarme, ¿no? No. Habrá que estar pendiente, mira. De momento no hay un duro, y la arena sigue ahí, ¿eh? Podemos estar dando vueltas todo el día con la arena ahí a lo alto. Supongo que no. No, a ver, luego ya podemos cargar allí un vagón de un vagón de arena, otro de gravilla y luego venir por el balastro este y cargar el tercero aquí. Está aquí puesto para llamarle. Bueno, para cuando pase de aquí se supone. Aquí le había modificado yo esto también para que no tocara la moral, pero cuando estamos ahí cargando. Ahí va el tren. Esto no sube el dinero, ¿eh? La LOE. Hola, buenas tardes. La LOE, muy buenas. Esto no sube el dinero, Naka. Yo creo que tienes que venir montado hasta ahí. Para que ahí te tire y te dé la opción de vender el material, creo, ¿eh?
Voy a llamarle allí otra vez a ver si. A ver si viene con la arena o la ha regalado para ahí. Joder, vaya mierda. Está a 2 kilómetros todavía, 3 kilómetros está el tren. Oye, jodienda. Ahora miramos lo de Omabe. Lo de la historia esa que me cuentas. Mabe. Pues mira, compi, aquí probando para cargar aquí el tren desde la cinta esta. Me estoy dando cuenta, ¿y la cinta esta le funciona el rotativo ese o es adorno? Eso es adorno, ¿no? No. Pues solo le funciona cuando está cargando. Vamos a ver el tren si trae la arena o qué trae, o qué trae el tren. Bueno, pues una manera de también detenerte a cargar el tren de y darle también un poco de utilidad, que poca utilidad se le da al farming en el tren, ¿eh? Si fuera como en el SnowRunner ese, que empalmaras 2 o 3 mapas al pasar por un túnel, luego ya aparecieras en otro mapa. No viene el tren. Eso estaría genial. Se ha pasado. ¿Qué le ha pasado al tren, Neca? Este se ha matado para ir con la arena. Ahora viene marcha atrás. Y viene con la arena ahí. Si la quieres vender, te tienes que ir con él allí. Macho. Si quieres vender la arena, te tiene, o sea, lo que lleves cargado, te tienes que ir con él. Si no, ya has visto que no. Vamos a cargarle ese viaje y vamos a tirar para atrás. Ahora ha venido marcha atrás. Depende de donde le llames, el punto más cerca que esté. El punto más cerca que tenga es el que... Lo que tengo que mirar es por qué deja de descargar el hoyo tonto este. Míralo. Si le doy un poco más para atrás, más todavía. Está claro que tiene que ser... Es que se baja solo. Míralo, como si perdiera la... Hay que ponerle para que entre un pelín más. O ponerle más grande a la cinta el recibe materiales. No, pues yo creo que con 2 ya ha quedado esto very way, ¿eh? Bueno. Hace buen ruidito ahí al
Nada, vamos a ver, o sea, necas, este hay que irse con el... Hay que irse con el tren, para eso es un engorro, tío. He probado hacerle dos puntos. Uno de ahí a aquí, que aquí te tirara y se fuera, lo vendiera. Pero me he dado cuenta que funciona uno o el otro. Si funciona ese trayecto, aquí ya no te puedes montar en el tren. Le llamas para ahí, pero ya no te da la opción de montarte. Es como si solo dejara un trayecto, hacer un trayecto nada más. Inicio allí al principio y hasta allí al final de ahí, que es donde te tienes ya, te tira ya automáticamente. Pues nada, este habrá que hacerlo cuando esté lleno los dos vagones, venir aquí, cargar el otro, que por cierto, voy a parar aquí, voy a ver qué tal se carga con la máquina aquí, que no lo hemos probado tampoco. Sí, desde aquí se tiene que cargar bien. Y ahora ya si le dejamos aquí, si le dejamos aquí parado, guardamos la partida y viene luego otra vez y sigue ahí o se ha pirado. Bueno, me vas a volver loco ahí viendo ahora todo lo... Ese se quedó ahí atrancado al final. Voy para abajo con esta vez, ¿no? Vamos a probar a ver qué tal lo carga la máquina. Vamos a tener que comprar otra. Vamos a tener que comprar otra pala. Hostia, yo creo que vamos más rápido por aquí. Aquí vamos más rápido de abajo. También la tierra la podemos vender en el tren de momento, hasta ver qué utilidad le damos. Y ahora nos vamos a ir a probar también lo de... Lo que dice Homave, a ver si es que hay algo ahí que yo no me haya dado cuenta. A nosotros el otro día me parece que no se paraba. Echamos unos cuantos de viajes ahí seguidos y se paraba cuando las cintas ya estaban llenas. Cuando el montón que tira la cinta, pues ha llegado al máximo permitido. Dios, cuánta barra tiene esta máquina, tú. Sí, ahí se llega bien con esta máquina.
Ahí se llega bien. Bueno, pues este no es otro entretenimiento. Cuando después de un día te dedicas a hacer material y otro día pues a traerlo aquí y venderlo. Estamos ya sin dinero, neca, hay que reponer. Aquí supuestamente habría venido el primero de arena y el segundo de grava. Y ahora el tercero le llenábamos de balastro. Bueno, pues esto llega aquí perfectamente. Vamos a ir a probar aquello de... ¿Qué dice Homave? No, no, pues aquí con esta... le tienes que echar unos cuantos cazados, ¿eh? Para llenar eso, ¿eh? Lo hemos bajado de 10 a 6.000 para que no bote tanto. Y ya le puedes echar ahí en viajes. Bueno. Vamos a echar este cazado ya. Y le damos que se vaya al tren. Pues una jodienda esa, macho. Lo que pasa es que yo la distancia la podría cortar, pero claro, luego aquí no somos capaces de pararle. Luego aquí no somos capaces de parar el tren. Yo creo que mientras no vengas con él montado aquí hasta el final, no te da la opción de venderlo. Luego esto está mal hecho, tío. Luego encima ahora desde aquí que te vas andando tienes que pedir un taxi. A ver. Lo dices que se vende y mira, se ha vendido. 144.000 pavos. Y ahora desde aquí hay que pedir un taxi. En fin. Vamos a arrancar la planta lo primero. No ve esta, Homave, en teoría creo que... Acostúmbrate que no la tengo yo dada. Yo creo que eso es que si no, fíjate, si desde aquí te tienes que ir hasta allí para venderlo y luego coger un taxi y venirte para acá. Esta, ah, sí, mira, esta. Después de arrancarla hay que darla a descargar aquí para que funcione todo, ¿vale? Esta en teoría me parece que no había que hacerla nada. La voy a poner para que no se mueva. Esa en teoría... No habría que hacerla nada porque va a cargar automática y esta descargar al suelo, ¿vale? Descargar ahí. Si la has colocado bien y te carga las dos cintas, que hay que ponerlas ni para un lado ni para otro, porque si no te carga una sí y la otra no. Ya sabes que para que pinte la textura esa de la... Que no le cambiaba el nombre, es Graverdir, ¿vale?
Tiki. ¿No saca NECA todavía la versión 4 o no? O me parece que he estado mirando en la página y no la había sacado. De todas maneras, oh, NECA, el arranque automático lo tiene desactivado, ¿no? El arranque del motor automático, ¿no? Supongo que sí. Porque si no, cada vez que te bajes se parará la planta, claro. NECA, Homave. Era Homave, preguntaba Homave. Este otro tonto, aquel tonto no va a detectar a este, verá. Hola, ¿y este por qué se ha quedado aquí? Mira, verá. Buah. Dale, aquel tonto viene para acá. ¿Y por qué no la detecta, macho? ¿Alguien sabe por qué no lo detecta, macho? ¿Por qué no lo detecta allí? Va a haber que hacer una entrada para cada uno. Yo no sé por qué estos tontos pelados no se detectan. Allí en la torba sí se detectan, aquí en la carga no. Algo no hacemos bien. Cuando uno está allí descargando la tolva, allí sí se detecta. Espérate a ver. Espérate a ver, que voy a haber comprobado una cosuca. Porque aquí había una opción de si está vacío, eso es supuestamente. Esperar. Continuar. Esperar. Detectar obstáculos, sí. No sé, algo hay por ahí que no hemos configurado bien. ¿A vosotros hace lo mismo también? Porque vamos, es una jodienda eso, macho. Dios, madre mía. Va, si coges ese ritmo, que se crucen ellos aquí. Mira, esto ya está parado, pero esto es que porque ya no tendrá material seguro. Porque procesa muy rápido, ¿vale? O sea, tú ahora vendrías
Y no estaba funcionando la planta, ¿no? ¿O Mabe? ¿Por qué no descarga? Es que luego, si la hace, esto es una cadena, ¿vale? Si una cosa no funciona, lo otro tampoco. Ahora mismo no estaba procesando, pero yo creo que va a ser por el material este que hay aquí, ¿vale? Yo creo que ahora no descarga el camión aquel, porque hay que retirar, limpiar las cintas. Esta no será, será la de la grava, seguro. Seguro que es la de la grava la que está. No ve. Ya está, ya tiene que haber descargado, yo creo, el. No, todavía no ha descargado. Era eso, que hasta que no le limpias el material, se para toda la planta. Puede ser eso, revísalo. Pues ya has visto que aquí ahora ha procesado, ¿cuántos? Dos viajes, ¿no? Dos o tres viajes ha procesado ahí, no. Y no ha parado. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay algo raro. Esta cinta está activa. Sí. Está también. ¿Por qué no quiere descargar este? Ha descargado este. No ve, yo este cuando eso sigue procesando otra vez sin tener que tocarle vaina.
Ahora no ha descargado el camión por no sé por qué. ¿Tienes solo los mods que tenemos compartidos o tienes alguno más? Cada vez que os pase algo de eso, aunque parezca una tontería, comprobad los mods. O sea, lo probáis solamente con el pack de mods que he subido yo al Discord, sin ningún otro mod más, y lo probáis. Que va bien, pues ya sabéis que es algún mod que tenéis ahí dando por saco. O alguna configuración de algo, no sé. Pues ya estás viendo que aquí no lo hace. Entonces, alguna configuración del juego que... Ya está el otro pamplín ahí, míralo. ¿Qué nos espera, macho? ¿Por qué será eso, eh? Mira. Es que está como tonto, ¿por qué no se esperará ahí? Sí, algo, ya he visto que aquí no lo hace, entonces algo que tienes tú ahí. A ver. ¿Será porque será? ¿Por qué será? Vamos a probar a hacerle una cosa. ¡Ese no! ¡Melocotón! ¡Madre! Para, sí que la hemos liado. Joder, ya me la lió. Tira para adelante, melocotón. Joder, me has liado aquí una hora del capón. Claro, ¿cómo va a llegar si...? Joder. Nada. Ahí está, arga, arga. Árgame Dios. Otra tontería. ¿Y esto ahora qué? Ahora, carga gravera. Y este otro lo vamos a quitar. Claro que sí. ¿Qué parece? Y este también. ¿Qué parece? Y el carga gravera lo vamos a llevar ahí. Ahí está. Y este aquí. Y este ahí. Y vamos a arrancar desde... A ver, espérate. Este le vamos a quitar también. Que puede ser por la mierda de... De que no deteste que está... Digo yo, no sé, tengo ni idea. Ay, que vas a volcar. ¡Melocotón! Puede ser que no deteste el carril ocupado o la línea esa ocupada hasta que no ha arrancado, creo yo, no sé. Voy a probarla a ver si es por eso.
Entonces, para que aquí hasta el final llegue nada más el otro, ¿qué pasa? ¿No viene? ¿Y esta tonta? Vamos a echar andando para adelante. Luego hay que cambiarlo, macho. ¿Viene para acá ya o no? ¿Alguien sabe cómo se, cuando haces un punto de, creas un, vas a guardar como en este caso lo de carga gravera, hay un punto de carga o descarga, se meta en una, la carpeta correspondiente? ¿Alguien sabe cómo hacer eso? ¿Hay que seleccionarla antes de crearla o cómo? Antes de crear el punto hay que seleccionar la carpeta donde quieres que se guarde. Pues no veis, ahora se ha guardado la de por defecto. ¿Viene ya para acá o no? Ahí está Jimmy, hasta aquí ya, mira, sigue igual. No se detectan, macho. Nada, va a haber que hacer dos. Va a haber que hacer dos entradas porque si no esto es tonto. O hacerlo, intentar hacerlo en círculo, ¿vale? Que entren así. Y entonces se pare detrás. Esa es la idea. Esa es la idea, que en vez de que hagan aquí la maniobra y para atrás, ¡no! Que vengan por aquí, bajen aquí abajo y den aquí oborta. Va a ser eso lo mejor, ¿eh? Y así se para detrás. Vamos a hacer así. Lo voy a programar así, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Siempre sí, siempre. Bueno, lo primero, quítate el melocotón. Vamos a cargar este y que se vaya. Vamos a contar mentiras, tralara. Está visto que cuando está ocupado el punto de descarga sí se detectan. Pero en este tipo de, maniobras, por lo visto, no. O creo yo que no, vamos. A ver, Jimmy, vete. Patio 2, patio 2, no. ¿Cuál va a gravera? No. No ves, se ha cargado aquí en por defecto. Ah, lo arrastras ahí, mira, anda, ya lo abrí, güey. Lo arrastras y ya está, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, este se vaya. Y luego ya vamos a ir quitando aquí todo esto. Si no queda bien, pues lo haremos otra vez de nuevo. Este ya no va a venir para acá, ese ya no viene. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, trolarán, vamos a contar mentiras. Omave, ¿tú el mundillo este le controlas bien o no? El del mundillo este de la mod. A ver. Está claro que esto tendremos que... A ver. ¿Cómo van a hacer mejor la maniobra estos melocotones? Estos melocotones. Que vengan por aquí, paren aquí, den así la vuelta y se vayan por ahí. Creo que es lo correcto.
Lo correcto. Esto del driven leche este, que tal lo controla. Vamos a ver. Si no se chocan ahí, que será lo más probable que hagan, que se choquen. Será lo más probable que hagan, que se choquen. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Así. Así. Y creamos aquí unos cuantos puntos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Para que. Para que. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No es así? ¿Eh? Y ahora el carga gravera este lo vamos a poner donde nos vaya apareciendo correcting people. De momento en el siguiente. Ahí. Ahí vamos a añadir el carga gravera. Carga gravera. Y esto, ¿has visto qué bonito? Esto ahora ya con el carga gravera lo arrastramos a gravera. Carga gravera, tolva gravera, reversamos. Vale, pues este le vamos a cargar primero ahí antes de que se vaya. Creo que por ahí le andaba la cuca al cuco, ¿eh? Si no se caen aquí en el pozo este, que sea lo más probable. Ahora nos vamos a aquel. Este le vamos a cargar ahí. Ahora nos vamos al Claudio este. Este no descarga, yo no sé por qué no descarga este tonto, ¿eh? Como si le faltara. Ah, sí, ha descargado ahora. Iba a descargar ahora. Tolva gravera. Ya se bajó abajo. La que hemos liado aquí, pollito. Se queda ahí entre Pinto y Valdemoro. Pero espérate a descargármelo, cotón. Otro tonto, otro tonto. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver si ahora ya controlan mejor. Vamos a ver si ahora ya. Ahora ya sí, porque ahora ya se esperará uno detrás del otro, digo yo. Ahí viene ya. Míralo. Ahora ya. De la manera de que no. Porque se conoce que haciendo maniobras para atrás, tras, como por atrás no tendrán. No tendrán detección. O sea, algo que deteste el objeto. Digo yo. No tienen ojos en el culo.
¿Se va el otro o no se va? ¿Quieres más? Dime, no, pues está lleno. Ah, no, es que este no le he dado. Ahora. Carga gravera, tolva gravera. Ya veremos a ver. Este se cae al charco. ¿Apostáis algo? Ah, no. Mira, 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 mira. Que se ha caído, sí, yo. Luego ya moverlo para allá será más complicado. Luego lo que hay que hacer es abrir ancho por allí detrás, por la parte de atrás, abrir ancho para que vayan haciendo la maniobra así y avanzando para acá. Porque ya está visto que como los hagas hacer maniobra para atrás, no se detectan. Esa era la manera. Sí. Haciendo marcha atrás, claro, ellos el juego, el IA ese le tiene la detección de esa de obstáculos, las tienen adelante. Atrás, no, por lo que sea, yo qué sé, no sé, no sé, vamos. Si van marcha atrás, no detectan nada, van ciegos. Van tontos. ¿Qué se llama? ¿Qué pasa? ¿Está duro eso o qué? Entonces aquí lo que hay que hacer es Dios, se caerá al pozo, rollo tonto. Lo que hay que hacer es ir trabajando aquí a lo ancho, ¿sabéis cómo os digo, no? Aquí hay que ir trabajando a lo ancho. Entonces hay que hacer el very way, very way, very way y very way aquí. Que pare aquí mismo, ¿no? Aquí. Ahí. Esto para acá. Esto para acá. Porque si no se van a matar ahí, ¿sabéis cómo os digo? Se matan. Entonces se caen al charco, joden el camión. Porque este agua, como caigas el camión, lo cojonas. Y hay que trabajar. ¿Veis el ratón? Sí, ¿no? Hay que trabajar aquí, 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 para hacer que ellos hagan esta ruta y salgan por ahí. Así luego, para avanzar hacia adelante, pues ir llevando el punto de carga para allá para que hagan así la maniobra en rotación rotada, una especie de rotación rotadora. Y cascabelera. De todas maneras aquí también le podemos arreglar un poco la bajadita esta, ¿sabes? Esta bajadita se la puede arreglar un poquito, que se ponga, que se van. A ver, que esto es como todo. Pruebas de una manera, pruebas de otra y al final, pues ya está. Es lo que hay, es lo que había. Era lo que había. Esa rampa ahora se la arreglamos un poquito. Mira aquel cómo viene, mira. Ese es el tercer que está funcionando. Va, este es la. A ver si acaba de sacar el hombre ese la actualización esa. Porque te entretiene bastante esto, macho. Mira cómo ahora ya paran, ¿ves? Mucho mejor, esa es la maniobra, joder. ¿Se siguen yendo muy para allá o qué? No, salen bien. Salen bien. Esto ahora ya lo que hay que hacerle es arreglarle un poco aquí la rampa esta.
Por si la tienen que utilizar, ¿sabéis cómo os digo? Esta rampita, si la tienen que utilizar. Sí, piensa. Para que no tengamos que hacer como estamos cargando con la retro ahora. Pues que podamos marcarle una profundidad de excavación para que, por ejemplo, pueda estar la retro arriba cargando y los camiones andando por abajo, ¿sabes? ¿Sabes cómo te digo, no? Luego me parece que también iba a incluir para poder. Buenas, correconejos. Sí, hombre. Bienvenidos, compi. Bueno, pues yo creo que ya esa rampa ellos la pueden. Por ahí ya bajan bien. Estos bichos, sí, pues estos bichos están locos. Y aquí nos podemos meter. De momento siguen descargando. Omave, ¿lo estás viendo? Espera. Va, tenemos aquí ya un desmonte bueno hecho. Aquí ya hay espacio para. Para que puedan dar bien la vuelta a los camiones. Que venía a desbrozar la tierra esa. Que venía a desbrozar la tierra. Gator Gómez, gracias por ese follow, compi. Espero verte por aquí más a menudo. Saludos, compi. Bienvenido al canal. Sí, bueno. Mejorable. Pero paso el ratino con él. Ya hace años que lo tengo así. Ya hace años que. ¡Hala! Ya se me cayó el tonto este. Venga, lárgate. Los dos joystick hace ya años que los uso. Claro que sí, hombre. Ya se lo había dicho yo, esta secretaria va retardada. Esta secretaria no está bien, no está bien. Algo le falta. Falta para ir un par de veranos o algo. No me acuerdo qué más cocinas o más iba a meter el muchachito este del MOB entre. Ah, me parece una muy importante es que ahora mismo tú configuras esta retro de con un ancho de trabajo, un material que cargar, una textura que pintar y tal, pero ahora te vas a otra máquina y sigue y tiene la configuración esta. Entonces me parece que le iba a hacer para que cada máquina le dejaras la configuración, por lo menos cada vez que montes en ella no te has que andar retocando. Porque ahora mismo este caso tiene un ancho desde. Un ancho y la pala pues tiene otro diferente, claro. Y tú si te vas con este ancho a la pala, pues va a seguir trabajando, lo modificas o va a trabajar la máquina con el ancho que tiene aquí predefinido, ¿sabes? Por eso me parece que lo iba ya.
Eso me parece que lo iba a arreglar también. Bueno, le vamos a poner que avancen un poquito con la carga. Allí. Que ya veremos a ver si la curva la cogen. Aquel se ha parado, aquella planta está parada ya, ¿eh? Ah, no, viene ahí. Viene Jimmy ahí, hombre. Viene ahí el bicho. Oh, te digo, estos trabajadores son la pera limonera, ¿eh? También le podemos hacer que la vayan usando ya la rampita esta. Que la vayan usando para que no se peguen tanto para allá. Creo. Y así a este también le echamos un poquito para acá, que no se suban a los montones. Creo. Todo lo que le retiremos del agua, mejor. ¿Tú crees que esto... ¿Tú crees que este quiebro ahí, escuadra... Ay, Dios mío, vamos a ver si somos capaces de irle cogiendo el golpe. Cargar por delante, por encima de la cabina, no me ha gustado nunca, ¿eh? Cargar por encima de la cabina no me ha gustado nunca. Hay que darle un poquito más adelante a los... ¿Qué está haciendo este? Este no ha visto al compañero, no sé. No. Otro tonto. Pero es porque el compañero, al mover yo la ruta, se ha quedado fuera de ella. Creo, ¿eh? No veo, hay que abrirlos allí. Hay que abrirlos allí un poquito de... Pero tenía puesto para que dieran marcha atrás en caso de... tropezarse con algo de eso. ¿Algunas veces lo hacen? Algunas veces lo he visto yo tirar marcha atrás para enfocarse a por donde se tienen que ir. No sé por qué ahora no. Hay que quitarle aquel pico un poco allí. Mira, mira, mira. Vamos a hacerle un poquito más. ¡Ostras! Cuando que tengo la mierda esa se me sale de al escritorio. Al escriotrio. ¿Tú crees que esto...?
mucha tela, ¿eh? Va a haber que ir a limpiar las cintas ya. Está duro eso, está duro. A ver que tiraba reno aquí. Bueno, nos apartamos aquí un poquito para que ellos tengan espacio. Bueno, va quedando aquí ya. Parece que no se mueve tierra, pero... pero sí sale tierra, ¿eh? Están aquí ya, estará esto lleno. Están los dos ahí esperando. ¿No ves? En la tolva sí se esperan. En la tolva sí se esperan. Cuando ya haya mucho material aquí, pues lo suyo es pues ir a vender. Bueno, cuando se vuelvan a parar ya lo que hacemos es vender algo de material. Yo creo que ahora que ellos lo que están es estorbándose el uno al otro. Me huele a mí, ¿eh? Me huele a mí que se están estorbando el uno al otro. ¿Quién ha pasado por ahí? Está duro el volante este cuando le da la gana. Mira, inteligente es la cinta, ¿eh? Una cinta detectora de vehículos. Se para cuando estás debajo para no llenarte toda arena.
Bueno, ya la próxima partidita hay que empezar a vender. Aquí no se puede acopiar mucho material. Aquí hay mucho material, no se puede acopiar. ¿Qué ha pasado? Que ha descargado este y no puede salir porque está el otro ahí. Como tonto este. Carga gravera, pero vete para allá, mi locotón. Puede ser torcerá para acá. Bueno, esos cuates que se paren otra vez, hay que empezar a cargar. Oye, ¿estos bichos gastan mucho gasoil o qué? Aquí te digo yo una cosa, ¿eh? Entretenimiento tienes, ¿eh? Vamos a ponerlo por este otro lado. Que los árboles me ponen nervioso. Es duro, se queda. Le tengo puesto que cargue por perfiles el Logitech HUD de ese y cada 2x3 me está preguntando que si quiero poner el perfil del farming. ¿Por qué no lo ves que ya está el farming? ¿A qué estoy jugando? ¿A Seto Corsa? ¡Oh, por Dios! ¡Qué mal va ese programa! Que no me caliente Logitech, que me paso a otra marca, ¿eh? Mira, Nacho, se queda duro y se queda duro y ya está.
Va a haber que ponerle un... Lo que decía el marín el otro día, que le pusiera un pomo. Va. Espera, ¿eh? No vamos a tardar en... No vamos a tardar. Trincana, hay que bajarle un poco la cantidad a la bañera esa. Ya aquí para las como se... En esta versión del juego parece que duran más la rodar, ¿no? En el suelo o no, también se quitan rápido. Estoy fijando que se está llenando aquí un montón de rodar. Unos trincanas, tío. Ya hay palas como... Éramos tontos. Como si estuviéramos tontos. Amigo Neca, ¿sigues por allá o ya te fuiste? Claro que si te fuiste ya no me vas a contestar, claro. Tiene toda la pinta eso, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Esto está todo ya que se ponga de pan. Mira, aquí están estos ya aquí, Preparating People. Preparating People. La otra bañera, ¿dónde quedó? Ah, la otra bañera está aquí donde la carga del tren. ¿O no? La otra bañera está aquí. Ah, hemos preparado aquí un sistema guapo para cargar el tren, con la... Aquí con la cintita esta, hostia, por lo menos ya queda un poquito más... Más realista, tío. No, vete para adelante, anda. Hay que mirar a ver... Ponerle más grande el ticket de aceptar la carga a la cinta esa. Para que no haya problema. Este le pondremos aquí para cargarle de la arena cuando ya mañana, porque hay mucho material aquí ya, ¿eh? Esto gastó el gasoil, se conoce que gasta muy poquito, ¿eh? Bueno. Pues de momento, ¿qué hora es en el juego? Las 11:30, ahora hice comer ese bocadillo. Es hora de comerse el bocadillo. Bueno, pues lo dicho. Hay que coger todo este rinconito. Hay que seguir desbrozando la tierra esta toda. Hay que coger este rinconito por aquí, por aquí, por aquí. Y que los camiones sigan dando la vuelta esa. Como mucho quitarle un poco aquí de la esquina esta. Alejandrina. Hola, buenas tardes.
Muy buenas, compañeros. De momento estamos en pruebas con el mapa, no está terminado. Estamos probando que todo funcione y todo el rollo verdadero ese, ¿sabes? Es que aquí. Quitándole todo este rollo de aquí. Mañana ya probamos eso. Esto hay que cargarlo al tren. El tren llegaba a mi pecho, la tía. Desde aquí, desde el puntito este. Voy a llevar la góndola para allá. Vale, compi. No problem. Dicen que por preguntar no cobran. Vamos a cargar la otra pala, la vamos a subir para arriba. Pica el ojo. Sí, por ahí en el chat del directo sale ahí el enlace del Discord. Por ahí tiene que haber. Lo digo. Por ahí tiene que salir el enlace al Discord y al Facebook y al banco y a todo. Oigo, ¿qué ha pasado? Si a las farolas estas son duras, que las farolas, este mapa, muchas, habremos visto farolas en este mapa. Es que yo no sé qué manía de meterlas aquí en de la carretera, tío. Habremos visto farolas, sobre todo ahí en la rotonda, que no coges con un trailer una rotonda sin llevar a engancharte en una farola. Mira, ahí la farola. Yo no he visto nunca la farola en mitad de la acera. Yo no, yo. Es que ahí vas andando y te vas rompiendo la cabeza con la farola. ¿Eso dónde se ha visto? ¿La farola va afuera a una orilla? ¿Por fuera de la acera, no? Digo yo, vamos, por lo menos en mi pueblo. Ahí, mitad. Ahí, para que vayas con el móvil y te estempanes con la farola y dejes ahí el pescuezo. ¡Buah! ¡Dios! ¿Este tren qué pasa? ¿Sabéis? Mira, mira, mira. ¿Sabéis qué es? Que se me ha enganchado ahora la. Es que esta distancia la corté yo para que cuando esté el tren parado ahí para cargar el balastro, no cierre la barrera, vamos. Y le he dejado, se conoce de más. No baja la barrera hasta que no está encima. ¿Sabes? Para que cuando le tenemos aquí parado, cargando el balastro este, pues no. No corté ahí el paso a los coches, pues si no empezaban ahí a pitar y a volverte loco. Vámonos para arriba con esta máquina, que ahora de momento hay que. Esto ya no se podía amontonar más para atrás, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Un poquito más para atrás si se podía amontonar. Esto cuando tengamos aquí un buen montón, bajamos la máquina y para cargar aquí esto bien. El máximo ya no llega a más altura.
Ay, Dios mío. No se ve si viene nadie para ahí, ¿no? ¿Cómo suena este camión subiendo, tú? Me gusta este trayecto, la única puñeta, pues eso, los coches que vienen para abajo, como no te abras bien la curva. Ya te digo eso. Y allí adelante, en un trozo, las biondas estas las tenían al revés. En vez de tener la parte que cae para que la barandilla para allá, la tenían para acá la bionda por dentro. Digo, esto lo han hecho aquí, corre que te corre y ya está. Corre que te van a echar el guante. Ya cuando bajemos más balastro para abajo, que por cierto. Hay que seguir. Que venía a quitar este material de aquí ya, que si no nos descarga la cinta esa. Todavía no ha salido nada de oro, macho. Bueno, pues estamos aquí porque hemos llegado. Voy a apartar aquella tierra. Antes de nada, no hay material. Oye, esto es al final. Arreglamos lo de descargar los lagartos, ya no me acuerdo si eso quedó preparado. Luego este material pues también lo bajaremos al tren, se cargará y al carajo toda esta tierra. O ya veremos a ver qué hacemos con ella. Para allá también podemos tirar material. Que si no le quita la cinta esta, pues deja de tirar. Es una pena. A ver, se le puede dar mucha más altura a los montones, pero puf. Empieza ya el juego a pegar para ahí unos lagazos y unas cosas raras. Que es mejor no tocar eso. Pero yo en el otro agromina le teníamos, me parece, subido, está a 4 y me parece que le teníamos subido a 6.
Luego es una pena que el efecto este de ir empujando la tierra no vaya un poquito más fino, ¿no? Va pegando ahí esos lagazos. En vez de que vaya así a tropicones, que fuese más. Pero. El farming. Farming Lagator. Ahora vamos a probar un momento antes de irme, ¿qué hora es? Vamos a probar el. A ver si ya quedamos bien puestos lo de. Ya no me acuerdo si quedamos puestos lo de la tolva de aquí, que descargaran bien los lagartos esos. Vamos a verlo, lo vamos a mandar para abajo. ¡Para abajo! Vamos a mandarlo para abajo. Esto también está hecho el sistema ese de la, lo digo, de que hagan allí la maniobra marcha atrás y claro, pues van a liar lo mismo. Van a liar lo mismo. ¿No veis esta la jodienda? Ahora tienes que coger y cambiar aquí a lo que quieres cargar y lo que quieres pintar. Eso es lo que querrá el muchacho arreglar para que cada máquina se configure y ya quede ahí, que se ponga el pan, ¿sabes? Vamos a probar un momento a ver si ese ya cargan bien. Mira, ¿por qué se paran tanto ahí? Están como tontos. Mira aquel cómo viene, mira aquel cómo viene. Mira, 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 mira. Aquel le tengo que parar a día hasta que cargue este porque si no. Ah, no, mira, se espera. Claro, se espera mientras está ocupando. Se conoce la línea de avanzar hacia adelante. Estas otras de para atrás, no, yo creo que no las detectan. ¿O qué pasa aquí? Vamos a ver qué hacen. Pero creo que no, ¿eh? Antes teníamos aquí el punto. Un poquito más atrás. Dale, Jimmy, dale. Mira, mira, dale, dale, pero ves derecho, no hagas esa cabra. Mira, pues aquel sí le espera, ¿eh? ¿O no?
No lo sé, ahora lo vemos. Vale, bye. O sea, hay que cambiar. Mira que le tengo puesto. Claro, pero... ¿Cómo cambiamos esto? Pero... Se empeña... Se empeña en tirar para atrás y tirar para atrás. Claro, es que en teoría bajan por aquí y suben por aquí, pero claro... Si se esperan ahí, esta criatura ya ha liado para ahí. Esta no viene mañana, mira. Esta no viene mañana. Bueno, hay que dejar a... Llorando por Granada. Dicen que es verdad. Que se escucha hablar entre sombras la penumbra de aquel mar hechizada. Al atardecer, vamos a quitarle. Vamos a hacer nosotros esta maniobra porque si no está ya. Joder. Una jodienda esto, porque aquí no nos queda más remedio que tienen que entrar en marcha atrás, no queda otra. Esto es lo que hay que procurar, que los vehículos que ponga se crucen en el camino. No aquí en el punto de carga, porque entonces... Ese punto que se pan, ¿sabes? Hasta que no le carguemos, no le vamos a dar, porque si no se va a alargar. Está tonto, ¿sabes? Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizada por perder un día granado. Por canto, ¿eh? Yo no sé por qué no. ¿Ya? Ya está lleno. Bueno, pues a la vez, venga. Vete, vete. Vete, 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 vete antes de que venga el otro y la liéis. Voy a ver si quito eso. Es que sabéis qué pasa, cara. Es lo que le falta al mod, un poquito de tacto. Porque si ahora quiero quitar. Quiero quitar la. El mojón este de ahí arriba. Porque te puede preparar ahí un hoyo que te puede dar hasta miedo y todo, ¿sabes? Entonces mejor. Pintar así, pintar y lo quitamos, y no estorba, ¿sabes? Ya está. Porque dicen que es verdad que se escucha hablar. Dicen que es verdad que se escucha hablar. Mira, ahí va el bicho. ¿Dónde va? Ya. Oye, pues había una manera que me parece que... Mira, mírale. ¿Eh? Mira. Mira, mira. ¿Y el otro por dónde va? ¿Dónde va el otro? ¿Ya ha llegado o no? No. ¿Dónde está el otro? ¿El otro se ha perdido o qué? Mira, ahí va. Ahí va el otro. Pues esa es la gracia, ¿vale? Que se crucen. Porque aquí uno sube por un lado. Uno sube por aquí.
Y el otro baja dando la vuelta al revés para precisamente para eso, para que no se entorpezcan mucho. Bueno, vamos a ver qué hace este. Siguen haciendo la tontería esa de torcer para allá tanto, yo es que no sé. Se lo tengo puesto derecho como una vela y ahí al electrón que tiene que hacer el cabra ahí, el mira, mira, mira. Estos articulados que lo hacen peor que los... ¿Qué pasa? ¿No descarga o qué? No descarga, ¿eh? Pero si el otro se ha descargado, ¿por qué este no? Dicen que es verdad, que se escucha hablar entre sombras la figura de aquel moro hechizada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Un poquito más atrás, ¿quieres un poquito más para atrás? ¡Ya que se te larga! ¡Ah, que se te larga! ¿Por qué no quieres parar, hija? ¿Por qué no descargas? ¿Por qué no descargas? No puede con él. ¿Por qué no descargas, criatura? Si el otro ha descargado, ¿por qué este no descarga? ¿Otro tonto? A ver, espera, espera. Vamos corriendo, que viene el otro para abajo, que se las pela, ¿eh? No sé por qué el otro tonto no ha descargado. No sé si esto no lo vamos a tener que llevar dos veces, porque ahí, de ahí para abajo todavía hay bastante material. Ya lleva que ya para arriba. ¿Qué velocidad lleva? Mira qué velocidad. Allí viene Jimmy. La cuesta esa les da miedo y frenan mucho ahí. Estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta que luego vamos a tener que meter los camiones ahí, entonces no podemos bajar tanto. Para sacar aquel rincón de dentro, hay que llevarse el nivel del camino más o menos. Y eso es difícil, no. Lo siguiente.
Hasta ver si este muchachito le pone lo de la textura esa, o sea, lo de la altura. No podemos bajar tanto. Vamos a llevar un poco, aunque sea a trechi mochi, y luego ya metemos la pala para allanarlo o algo por el estilo. Porque, claro, si bajamos de ahí para abajo, luego no vamos a poder entrar con los camiones a sacar aquel rincón de allí dentro. Los camiones hay que meterlos luego para allá. ¡Para, para ahí! Hay que darle más para adelante. ¿No veis? Esta es la gracia, porque tú le das a bajar y eso baja una leche. Eso baja una leche que es tremendo, ¿sabes? Y llevar ahí un nivel, eso es difícil, no, lo siguiente. Pero lo vamos a intentar. ¿Sabéis lo que os digo? Llevar, por ejemplo, ese nivel, este nivel de aquí, pues es difícil. Llevar ese nivel es difícil. Que luego los camiones tienen que entrar hasta donde está la máquina ahora, pero a nivel de camino, para sacar todo ese rincón. Y luego ya, porque de ahí para abajo, aquí está la piedra muy alta, pero hay un poco más allá, hay un cacho charco ahí, y ahí hay más material debajo. Son quisiera. Entonces, llevarse ese nivel. Aunque sea un poco así con pulso, pues habrá que intentarlo. Hay que poner un tercer camión más aquí, ¿eh? No, eso es que el otro tonto no ha descargado. ¿Os apostáis algo? ¿Os apostáis algo? Ah, sí, se ha descargado, si viene aquí ya. Es este el que falla, es este el que, por lo que sea, no, que se ponga, que se ponga. ¿Qué quieres? Ay, Dios mío. Poco balazo todavía. La tierra bendita de mis amores. No, había poca tierra. Y oro todavía no sale nada de oro. No hay ni una bandejita todavía. Bueno, chicos, pues yo por hoy lo voy a dejar por aquí. Esto procesa muy despacio. ¿El otro ha descargado al final o no? Sí, míralo, aquí va ya, macho. Estos le han cogido el ritmo, ¿eh? Vamos a ver lo de eso, a ver si somos capaces de llevarnos el... Tengo ganas yo de avanzar aquí para ver si somos capaces de llevarnos el nivel. Habrá que meter luego la pala para allanarlo.
Estamos muy rápido aquí esto, ¿eh? Ah, bueno, bajando hasta ahí nada más. Pero no, no es, no te lo llevas ya no, no te lo llevas ya no ni. No te lo llevas ya no ni de coña, vamos. No veis que nada más, mira, no veis la rima, pero mira dónde ha hecho el hoyo, mira. Esto es como los maquinistas novatos. Llevarse el nivel difícil. Bueno, venga. Vamos a cargar a este. Y por hoy ya la. Uf, los 11 y pico. Y por hoy ya lo vamos a ir dejando. Por hoy ya lo vamos a ir dejando. Que se ponga, que se ponga. Venga, dale para atrás, dime. Nada, lo llevaremos como podamos y luego con la pala desde el nivel del camino lo allanamos todo. Si para entonces ha sacado ya la versión 4 que podamos instalárselo a los bulldozers. Mira, 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 tío, vamos a maniobrar para atrás, ¿eh? Vale. Es que es muy difícil porque baja esto como si estuviéramos tontos. Aunque quieras tú aquí darle paquita, tienes que empezar desde aquí a darle paquita, ¿no ves? Uf. Qué pena. Pues por lo visto en la versión esa lo que quiere hacer es eso, que le diga desde la base donde está la máquina bajar 1 metro, 2 metros. Y siempre baja, esto ya si te llevas un corte ya, ¿no? Pero así a ojo de buen cubero. A ver, ¿tú quieres allanar eso? Hala, ya liaste, ya liaste. Ya liaste. Mira, mira el nivel. El nivel, que viene el encargado y dice, oye, ¿tú has cogido alguna buena máquina de esta? Lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Nos vamos a ir por aquí. Por aquí lo vamos a dejar. Hay mucho material que sacar aquí todavía, ¿eh? Mira, todo esto también es material bueno para extraer aquí el oro y el moro. En fin. Mira, está allí descargando el camión, mira. Está descargando. No, se ha parado allí porque está subiendo el otro también. Mira, ahora se para, mira, oye, pues voy a ver qué inteligencia tienen estos dos. Este hombre es que está muy gordo, ¿sabes? Míralo, otro tonto. Vamos, criatura. Hoy tan gordo no estará, ¿no? No coges por aquí por las escaleras. No sé por qué no. Se quedan como muy para atrás, tío. Es depende de cómo hayan hecho la maniobra. Pero mira, aquel se ha parado allí en mitad de camino. Y si ahora este descarga, ¿qué pasa aquí? No me deja moverlo para atrás. Si este descarga aquí, ¿qué hace? Es que más para atrás no le puedo dar a esto, porque si le doy más para atrás ya se cae.
A ver ahí. Y el otro arrancado. En cuanto que se ha movido este. En cuanto que se ha movido este, el otro arrancado, tú. Es que es aquí donde se tenían que esperar para que este hiciese ahora la maniobra. Vamos a ver cómo hacen la maniobra. Mal. ¿Cómo la van a hacer? Estos se matan aquí los dos. Estos se matan aquí los dos. Ahora el uno está esperando al otro, el otro al otro y ninguno de los dos se mueve, no ve. Vete para abajo, hija mía. Vete para abajo. Vete para abajo. Mira, el otro no tiene ya. Y no se mueve. Están quedando los dos ahí en huelga. No. No, no se quieren mover. Esto hay que... O son estos bichos que fallan o hay que revisarle la manera de descargar aquí, porque si no esto es un... Esto es un caos. Una vez descargan, descargan, otra vez no y ya está. ¿Vale? Es lo que hay. Es lo que hay. Estos estaban parados o estaban aquí con... Aquí están esperando todavía, macho. Trabajadores estos. Este se quedó aquí pillado. Está cargado, está parado, parado. Bueno, pues ya está, pero lo vamos a dejar aquí. Pues fíjate, anda, que no hay aquí. No hay cacharros aquí en el mapa este, metido. Lo dicho. Lo dejamos por aquí, mañana más. Mañana más y muchos millones. Esto ya no, esto hay que traer ya aquí para el ganado este que no hay. Que nos mueren las vacas. Los cochinos. Bueno. Habrá que dedicarle un ratillo aquí a la agricultura y ganadería. La agricultura y la ganadería. Habrá que dedicarle un rato. Oye, el mod este funciona, el de... Mira, salud 100%. Sí, este mod funciona, tú. El del entrenador ese automático de Jacos Pacos. Bueno, lo dicho. Por aquí lo voy a dejar ya. Mañana más. Pronto hay que empezar a preparar los olivos también y las parritas. Los olivos, las parras. Todo. Ya habrá nacido lo que sembramos de algodón o no. Sí, está el algodón aquí ya, que se ponga. No, mira, mira. Oye, pues estos desagües luego se pueden hacer para limpiarlos con la retro. Para venir de vez en cuando y pegar ahí unos bocados. Bueno, pues lo dicho. Mañana más y mucho millón. Gracias por estar ahí. Adiós. Girls with their nails done now.